Bueno, hoy en día en Venezuela el emprendimiento propio hace la base fundamental, ya que yo tengo 12 años trabajando por mi cuenta y me da la base, porque trabajando en una empresa el sueldo no me va a alcanzar para mi sustento. Somos los venezolanos mal pagados en Venezuela. No tenemos una economía estable y el cual no nos alcanza para nada el sueldo que tenemos hoy en día, el cual tenemos que cubrir nuestras propias necesidades. El tema del dólar también afecta a los emprendedores, ¿no? Claro, porque esa subida y esa bajada de dólar nos debilita nuestra propia producción de emprendimiento, porque tú tienes que estar cambiando de precio, porque cuando vas a comprar mercancía el dinero no te alcanza. Entonces, esa inestabilidad de precio deteriora más la economía. Entonces nos vemos afectados por esa parte. Pero en líneas generales es mejor trabajar, emprender. Sí, totalmente, porque trabajando en una empresa eso no te alcanza, tienes que emprender. ¿Cuánto más o menos haces tú? $100. Que me alcanza más o menos para mi sustento semanal y sacándolo así me da la base. Eres adulto mayor y estás chambeando, vendiendo producto en la calle. Coméntame tu experiencia. ¿Y por qué tomaste la decisión de emprender? Claro, porque yo estoy trabajando, porque de verdad no, la edad mía yo no consigo trabajo. Y yo trabajo porque me gusta trabajar, y de verdad yo tengo 71 años, salgo a trabajar, tengo un sostén de hogar de dos muchachos pequeños que tengo, y tengo que trabajar a la calle, porque ya no, el trabajo a mí no me dan en ningún lado. Mira, ¿y tú cobras pensión? Cobro pensión, eso no alcanza, yo solo doy a mi hija para que le compre algo a los niños. Algo mejor, y se vende más, que está ganándose una miseria de por ahí. Mira, coméntame una cosa, ¿y cuánto más o menos haces mensual vendiendo tus productos? Bueno, como 100, 200 dólares. ¿20, $30 semanales? Sí. ¿Más o menos? Más o menos, sí. ¿Malos no son? ¿Ganas más que una persona que trabaje por un sueldo mínimo? Ah, no, claro, sí, no, con eso. LaIguana.tv, la verdad hecha tendencia.